Muy buenas los tengan todos ustedes, yo soy Jorge Guarro, bienvenidos a The Script y debemos estar de acuerdo en algo. A lo largo de nuestra vida, pocas son las personas a las cuales les debemos tanto como a nuestros maestros. Estos personajes llegan a influenciarnos tanto que invariablemente sacan lo mejor o a veces lo peor de nosotros. Es por eso que para celebrar el Día del Maestro... ¡Nani! Nos dimos a la tarea de hacer un top con los 10 profesores más memorables del mundo del cine. ¡Comenzamos! Número 1, Dumbledore. Uno de los magos más poderosos del mundo mágico es casualmente uno de los mejores profesores, o al menos eso dejó ver al principio. Este increíblemente experimentado y sabio mago apadrinó al joven Harry Potter en sus primeros años, dándole consejo valioso tras consejo valioso para enfrentarse a Voldemort y sobrevivir en el mundo mágico. Demostró en más de una ocasión todo su poder y le restregó en su cara al ministro de magia cuánto estilo puede tener. Y aun cuando en las justas palabras de Snape, Dumbledore técnicamente crió a Harry Potter como cerdo para matadero, ser el director de Hogwarts por más de 37 años y su relación con Harry le dan un lugar automático en este top. Good luck, Harry Potter. Número 2, Henry Walter Jones. Indiana Jones. Este profesor de arqueología es uno de los más intrépidos y sin duda uno de los más geniales en el mundo del cine. Participó en la Revolución Mexicana con Pancho Villa, en la Primera Guerra Mundial desde el bando belga. Fue amigo de Pablo Picasso e inclusive de Sigmund Freud. Y por si fuera poco, entre muchas de sus aventuras, fue encomendado a recuperar el Arca de la Alianza, derritiendo nazis en su paso. Salvó a miles de niños de un maníaco arrancacorazones, pudo elegir sabiamente y tomó del mismísimo Santo Grial, y ni hablemos de su contacto con los ovnis en El Dorado. Sí, bueno, ahora que lo pensamos, quizá no asistía mucho a sus clases, pero imagínense la cantidad de historias que tenía para contarle a sus alumnos. Por eso y mucho más, se ganó su lugar en este top. Número 3, Maestro Miyagi. Si hablamos de enseñanza alternativa, tenemos que pasar por el señor Miyagi. Seamos honestos, absolutamente todos pensamos que el señor Miyagi nada más estaba chamaqueando al pobre Daniel LaRusso, haciendo que pintara la cerca, encerando los pisos, pero tan pronto como vimos a Daniel bloqueando los golpes del señor Miyagi con estas técnicas, se nos borró absolutamente todo el escepticismo. Además, Miyagi no solo le enseñó karate, sino todo un estilo de vida que ayudó que Daniel mejorara su seguridad y su autoestima. Y por esas valiosas lecciones tiene un lugar en este top. Win, lose, no matter. You make good fight and respect. Número 4, John Keating. Aquí estamos hablando del clásico profesor en contra del sistema. Este nos enloquece, pero también nos transmite esa pasión por aprender. ¿Y cómo no podría ser memorable? Está interpretado por el mismísimo Robin Williams. Este profesor les enseña a sus alumnos a pensar en la poesía y las artes antes que lo académico, y se aseguró de enseñarles qué es lo que realmente vale en la vida para que pudieran disfrutarla al máximo. Y simplemente esta frase... Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Hizo que este profesor se colocara de inmediato y eternamente en nuestros corazones y en este top. Número 5, Catherine Anne. De forma muy similar al profesor Keating, Catherine Anne es una profesora que busca de sobremanera que sus alumnas salgan del conformismo impuesto por la misma institución. Ella es una profesora de historia del arte en una prestigiosa universidad en los Estados Unidos. Tanto la escuela como los profesores como los alumnos están anclados a ideas tradicionalistas, como que para cualquier mujer debería ser más importante casarse que estudiar. Es por eso que Catherine Anne hará todo lo que esté en sus manos para ayudar a sus estudiantes a llegar muchísimo más allá. All right, back to chapter 3. Has anyone read it? Número 6, Terence Fletcher. No me lo van a negar, absolutamente todos tuvimos un profesor bastante rudo en la escuela. Ese que nos hizo sufrir y a veces hasta llorar. Yo sé que les traje un muy mal recuerdo, pero ninguno se compara con los recuerdos de los alumnos de Terence Fletcher. Contarle a alguien que tu maestro te lanzó una silla y te abofeteó enfrente de todos nada más porque no seguiste su tiempo, debe ser una experiencia. Su técnica de intimidación a estudiantes debe ser una de las más memorables y aterrorizantes del cine. Es de esos profesores que te mueres de ganas por demostrarles que se equivocan con respecto a ti. Esos profesores que invariablemente
te obligan a sacar lo mejor de ti. En una de las escenas podemos ver sus reales intenciones y por qué las palabras buen trabajo pueden hacernos muchísimo más daño de lo que creemos. Definitivamente este es un profesor al que no le quieres perder el ritmo y por eso se encuentra en este top. So for the final father fucking time, say it louder! I'm upset! Número 7, Jennifer Honey. Ok, este es un amor de persona. La maestra cariño es de esas maestras que todos quisimos en primaria. Amable, comprensible, inteligente. Con ella absolutamente todo es color de rosa. Ayudó a Matilda a realizarse y superarse, enfrentándose incluso a su tía Tronchatoro, su más grande miedo de toda la vida, por una mocosa con poderes. Si bien esa es una completa exageración de las buenas maestras, sin duda es una de las que más recordaremos y añoraremos siempre. Y debido a su dulzura y su cariño se ganó un puesto en este top. Why would she want some snotty, disobedient kid? Because she's a spectacularly wonderful child and I love her. Adopt me, Miss Honey. You can adopt me. Número 8, Dewey Finn. Aunque Dewey Finn realmente es un maestro impostor, ya que se hizo pasar por su compañero de cuarto, Ned Shively, se convierte en un gran animador para que los alumnos de una escuela musical desarrollen todo su talento. Dewey demostrará a lo largo de la película que no hace falta ser un pedagogo experto para ser un gran maestro. Y claro, tenía que ser protagonizado por el carismático actor y cantante Jack Black. Esta película tiene música increíble, mucha diversión y su profesor llegó a rockear este top. But in the end, you're just gonna lose big time because the world is run by the man. Who? The man. Oh, you don't know the man? Oh, well, he's everywhere. In the White House, down the hall, Miss Mullins, she's the man. Número 9, profesora Norbury. Si la profesora Honey era lo que muchos necesitábamos en primaria, la profesora Norbury era lo que muchos necesitábamos en secundaria y prepa. Aunque recibe todo tipo de burlas de sus alumnos, y ella misma considera que está en un mal momento de su vida, fue la más competente al resolver los conflictos cuando las chicas de la institución convirtieron la escuela en una auténtica jungla. Es suficientemente severa y lista, además de ser un personaje increíblemente divertido, interpretada por la genial comediante Tina Fey. Por eso y mucho más tiene su lugar en este top. I want you to raise your hand if you have ever had a girl say something bad about you behind your back. Open your eyes. Y número 10. Yoda. No podíamos irnos sin antes mencionar al maestro de maestros. Yoda no solo es el maestro más poderoso y antiguo de la Orden Jedi. Con más de 800 años instruyó a decenas de Jedi, transmitiendo absolutamente todo su conocimiento. Su sabiduría, paciencia y enseñanzas ayudaron a un joven y más recientemente viejo Luke Skywalker para encaminarse hacia un destino muchísimo más grande que él. Muchas de sus frases han sido recordadas por muchos como lecciones de vida y lo llevaron a tener un lugarzote en este top. Porque recuerda, no importa lo que te propongas, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y con esta frase llegamos al final de este top. Surround us and binds us. Luminous beings are we, not this crude matter. You must feel the force around you. Here, between you, me, the tree, the rock, everywhere. Yes, even between the land. Espero que les haya gustado y que les haya traído recuerdos de sus viejos o actuales maestros. Yo sí tuve varios Terrence Fletcher en mi vida, pero si tú tuviste un Albus Dumbledore, preocúpate, carnal. Les dejo aquí al ladito las redes de Descript para que nos sigan y estén al pendiente de todo el contenido que vamos a seguir subiendo. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y suscríbanse para seguir viendo contenido de calidad, contenido chulo. Yo soy Warren y les dejo aquí mi Instagram y mi Twitter y nos vemos en la próxima. ¡Chao!